Ahí tenemos pique. Ahora sí. Ahí tenemos pique. Y qué lindo pique. ¡Ay, oh, qué lindo pique! ¡Qué lindo pique! Pero qué lindo pique. Todos los manijas que miran el canal. Vamos a sacar las cañas. Están acá adentro. Y dos cañitas de variada. Ahí estamos. No sé para qué lo cerré porque tengo que seguir sacando cosas. Carnada. Cuchillo. Plomada. Bien, con eso ya estamos. Adentro del escualo también tenemos una cajita con más cosas, por si perdemos línea, plomada. Pero a mano me dejo siempre, siempre me dejo un jueguito. Ah, mierda, que me había agitado, che. Bueno, vamos a encarnar con para encarnar tenemos langostino. En esta le vamos a poner todo el langostino. Y tenemos anchoa y camarón. Vamos a poner plomo. Ahí está, langostinito. Está hermoso. No, 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 yo creo que va mejor ahora. Igual allá hay unas nubecitas media chota, pero bueno. Vamos a hacerle frente nomás. Pedazo de langostino ahí. Ahí está, yo lo ato. Hay gente que no lo ata. Está perfecto. A mí no me gusta alimentarla, me gusta pescarla. Ahí se va la primera. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos con el primer pique. Vamos. Una corvinita chiquitita. Muy chiquita. Se va a ir al agua. Miren, manija. Linda corvinita. Tranquila. Al agua, vaya a buscar al abuelo.
Bueno, ¿qué tienen que traer? Para fundamental para pescar en el mar. Trapo, trapo, sí o sí. Trapo, cuchillo, pinza, chaleco, obviamente, ancla. Y bueno, carnada, línea, lo de siempre. Pero traigan sí o sí trapo, pinzas y cuchillo, fundamental. Fundamental. Después, si quieren atar la carnada, si no quieren atar la carnada, eso está en cada uno. Yo creo que está picoteando ahí, pero ahí está, ahí está. Ya la vamos a pinchar, ahí está. Qué desgraciada. Tengan paciencia que ya la vamos a pinchar. Tengan paciencia. Miren. Así la podemos pinchar. Tengan paciencia. Ahí está, y es grande, me parece. Y está enojada. Es grande y está enojada. Es grande y está enojada. ¡No! Un salmonete. Un salmonete. Bueno, arriba. A ver si se. Ahí está. Bueno. Hey. Está re encabronado. Está re encabronado. ¿Qué te parió? Ahí está. Salmonete. Estamos justo en la piedra. Justo en la piedra. Ahí está. Ahí está. A ver qué viene. Doblete de pescadilla. Doblete de pescadillo. Chiquita, pero bueno, al doblete. ¿Qué manija me agarra, por favor? Ahí está el pique de vuelta. Ahí está, carajo. Ahí está, pescadillola, pescadillola. Arriba. Linda pescadillita. Creo que ahora me voy a poner mirando para el lado de la costa porque está cambiando la corriente. Ahí está enojada. Una corvinita chiquita. Una corvinita chiquita que me estaba descarnando todo. Arriba. Una corvinita chiquita. Bueno. Tranquila. Acá pinchando todo. Bueno, esta se va al agua. Ya toda media podrida, ya mata así. El estado de esta anchoa es mortal.
bien podría estar. Bueno, por ahí tenemos suerte con la anchoita podrida, ¿eh? Guarda, ¿eh? Al toque, al toque. ¿Será la anchoa podrida? No, camarón. Pescadilloli. Pescadilloli. No son grandes, pero bueno. Son lindas. Y así se va el agua. Y esta al collar. Collar de pescadilla. Toque, al toque, que bajo, miren. Ah, esto está lindo. Esto está lindo. No, mira para tanto. Una corvinita, como pelean las desgraciadas, chiquititas son. Y con lo que restaba de carnada. Esta es la misma que está jodiendo desde hoy. Casi no la veo volver más. Lleva el agua. ¿Puedes creer que se me clavó en el fondo? ¿Puedes creer? Bueno, ahora la saco. Bueno, recién cambié de línea porque corté y recién tiré. Ya tenemos. Oh, está. Es la misma corvinita de siempre, me parece. O nacieron muchas al mismo tiempo, seguramente, y andan todas acá. La misma corvinita, mismo tamaño. Se va de vuelta la. No la vamos a perdonar más, me parece. El Santi ya se hubiese hecho un collar de corvinita. Ahí tenemos pique. Ahora sí. Ahí tenemos pique. Y qué lindo pique. ¡Ay, qué lindo pique! ¡Qué lindo pique! Pero qué lindo pique. Ay, la puta. Tengo que sacar esta. Se me va a enredar con esta otra. ¡Ah, la puta! ¡Ay, qué lindo pique! Ay, la puta madre. Qué lindo pique. No lo puedo sacar. A ver qué es. Oh, hermoso bagre de mar. Hermoso bagre de mar. Miren qué hermosa bestia. Nah, me vuelvo loco. Uno de estos sí vale la pena. Hermoso, mimoso. Ay, Dios. Está bruto, bruto, bruto. Bruto bagre de mar. Qué linda bestia. Ah, que lo parió. ¿Llegan a ver ahí? Miren qué bestia hermosa. Ah, tiene energía todavía. Qué bestia hermosa. Arriba, papu, vamos. Qué linda bestia. Qué linda bestia. Arriba, qué cabezón, por Dios, qué cabezón. Qué cabezón hermoso. Qué cabezón y la madre.
cabezón hermoso. ¡Qué mierda! Puedo agarrar. No me voy a comer un chuzazo de esto. Así que. Bueno, ahí estamos con otro pique. A ver qué viene. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No se deja ver. ¡Ah! ¡Congrio! Un congrio. Ahí se fue. Un congrio. Le gusta la anchoa podrida al congrio por ese chico. Levantó bastante viento del noreste. Ahora calmó. Por el momento se levantan unas ráfagas media fuertonas. Pero bueno, vamos a seguir haciéndole el aguante. Ahí tuvimos un pique. Mire, ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a dejar esta. A ver qué tenemos acá. Pero una corvina más chica que las otras, miren lo que es esto. Más chica todavía. Corvinita al agua. Bueno, mientras esperamos el pique, vamos a ir limpiando algunos camarones. Así ya los encarnamos sin toda la carcasita esta que tiene. Me quedé sin anchoa. Tenemos camarones limpios. Vamos limpiando a poquito. Sacamos la cabeza. Sacamos las patitas. Y esperamos el pique. Ahí está limpito. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Oh. Está enojado. A ver qué viene. Una corvinita. Todas chiquitas se dieron. Esta un poquito mejor. Esta me parece que se queda. Muchas corvinitas. Bueno. Ahí estamos. Una corvinita chicuelona. Pero bueno. Ahí estamos. Vamos a encarnar y vamos a seguir. Bueno, parece que siguió bajando un poco más desde que llegamos. Y estoy como bastante cerca de la costa. Pero bueno, no queda mucha carnada. Pasa que no está picando ahora. No sé si meterme un poquito más adentro. O quedarme acá a ver qué onda. Para que me meto el cachito más adentro, no sé. Vamos a ver. Ay, qué manija. Si me meto, 50, 100 metros más. No más que eso. Sí, 100 metros. Vamos a ver. Bueno, parece que moví y vino con suerte la cosa. No terminé de tirar y me vine nada. 50, 60 metros. Ahí está, una pescadillita arriba. Ahora sí, este lugarcito entró a rendir. Otra corvinita. Esta la vamos a devolver. Ve todas corvinitas así, mirá. Todas chiquitas. Todas corvinas chicas. Bueno, vaya a buscar al abuelo. Ah, otra más.
Todas chicas son, che. Al agua. Todas chicuelas. Ah, ahí tengo pique. Ay, Dios. Pará. Está rindiendo el lugarcito nuevo, ¿eh? ¿A cuánto? ¡Ay! Hice cagada. Hice cagada, Juancito. Hice cagada. ¿Qué? ¿Qué es la tuvo? Sí, se va a hacer. Vamos a enredar este quilombo. Está bien clavadita. Porque sigue ahí. Con esto acá. Son cosas que pasan. Por pesca con dos cañas. Eso, no traje tres. A ver. Debe ser otra corvinita. No, linda pescadillita. Wow, pero. Linda pescadillita. Arriba. Cayó adentro. Así que cuenta. Cuenta, linda pescadillola. Ay, sí, la media que se me clavó en el fondo. ¡Ah! Ahora sí, sí. Ahí viene, viene. Otro salmonete. Dígame si está bien el nombre. Creo que es un salmonete. Bueno, arriba. Arriba. Ahí está. Tienen bastante fuerza estos bichitos. Le gusta el langostino. Vamos. Vamos que se me activó. Otra pescadillita. Pescadilloli. Termina la carnada y me voy. Ya queda poquito. Nada, de nada. Vamos que se va terminando la carnada. Mira, me enganchó ahí. Me enganchó la otra línea. Desgraciado. Mira el enredo que me hiciste. Ahora vas a ver. Mira el enredo que me hiciste. Vamos a sacarla afuera porque. Se sigue haciendo cagada, ¿eh? Ah, no es para tanto. Y viene para acá de vuelta. Y arriba. Pescadillitas chiquitas están saliendo, pero bueno. Por lo menos vamos a terminar la carnada. Ahí me descarnaron, ni cuenta me di. Ya está. Sacamos la última. Limpiamos bien los anzuelos para que no se oxiden. Metemos todo adentro del escualo.
encerradito. Sacamos el ancla, atamos todo muy bien. Vamos a sacar el ancla, ya guardamos todo, manijas. Se está moviendo, no está muy feo, pero ya no tenemos carnada. Ya hicimos la pesca. Ya está. Ya está. Hay que saber retirarse. ¡Opa! Hasta un manija sabe cuándo es el momento de retirarse. Se me clavó el ancla, puta madre. Ahí zafó, la enrollamos como podemos, que no se clave de vuelta. Estamos todo muy bien. Bueno, importante, había piedra. ¿Ven? No perdimos el ancla. Se cortó el fusible y salvamos el ancla. Hay que poner un precinto chico porque si no el fusible es muy difícil de cortar. He visto que algunos mandan unos precintos de la san puta y al pedo. Así que estamos todos muy bien. Por si nos damos vuelta. Bueno, ahí estamos. Listo, manija. Ahora a remar hasta la costa.